Tenía una rebeldía, fueron y me buscaron. Salí este tropezón que me pasó. Es para que yo reflexione. Tengo casi 3 meses que no veo a mis niñas y quiero irme con ella y recogerme y no volver a cometer un error más, mejor muerte. ¿Te vas a retirar? Gracias a Dios, de lo poco malo que hacía. Porque yo lo que cogía era porquería por el vicio. Pero te siguen acusando de robo de atrás de. No me pueden acusar, son calumnias entonces si me siguen acusando. ¿Tú estás retirado? Porque yo irresponsable a lo que hacía. ¿Qué le dice? Andaba solo. ¿Y qué tú le dices a aquello entonces? Que tú le robaste, que le hiciste daño. ¿Qué tú le dices ahora? ¿Qué le digo? Que compre lo que yo le robé, porque ya no lo vuelvo a recuperar. Este hombre el diablo. Ya no va a robar. No, adelante. Tengo una niña que tengo que ver por ella. Lo jura ante Dios que no vuelve a robar. Ante Dios, porque delante de Dios. Escuchó, pura, no vuelvo a hacerlo mal. Una oración. Una oración. Una oración. Padre, domina mi carne, que tú tienes poder, la carne débil. Solo tú me das fuerza, Señor Jesús. Ayúdame con mi carne, que yo voy a poner de mi parte. Amén, amén. Bueno, señores, ya. Entonces, a eso usted le robó, que me salió.